Mariana guarda tesoros escondidos. Libros de extranjeros desde 1480. Libros nacionales desde 1850. Además, esta biblioteca guarda una máquina de escribir que era utilizada por el escritor Alfredo Pareja Díaz Canseco. Este y otros tesoros podrán observar en cada visita guiada que realicen a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Esta es parte de nuestras actividades mensuales también, ¿no?, que estamos realizando aquí en la biblioteca, y en especial con el personaje de Eugenio Espejo por el aniversario de la casa. Lo del Eugenio Espejo es solamente por esta ocasión. Quiero especificar que es por cada vez que se da el aniversario de la casa. De ahí, en las visitas guiadas, es ya normal la vestimenta. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre los tesoros que guarda la Biblioteca de la Casa de la Cultura? Claro que sí. Bueno, el que estamos viendo en este momento son libros más o menos de hace unos más de 500 años, es con el que empezó esta biblioteca. Este fondo documental perteneció a los jesuitas, y con esto empezó, digamos, y administró Eugenio Espejo. Pero bueno, este fondo patrimonial es uno de los tantos que tenemos aquí en la biblioteca, porque también tenemos nuestro fondo, que es el ecuatoriano, el que le denominamos nosotros el FER1, o si no, Fondo Ecuatoriano Republicano, que es el que son libros anteriores al 1900, 1820, pero ediciones ecuatorianas. Y también la prensa ecuatoriana que tenemos desde 1800. Sí, estuvo muy buena, porque, o sea, yo no sabía que existían estos tesoros aquí. Yo creí que ya no había. Parte de la literatura universal y nacional la pueden encontrar en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Como ustedes pueden observar, se encuentran permanentemente realizando visitas guiadas. Además, se pueden llevar un ejemplar de los libros editados por la institución cultural. Con imágenes de Nelson Valencia, reportó Jamie Chiluisa.